¿Habéis visto mi pelo? Las que me seguís en Instagram, que si no me sigues es Gemma Maquilla, ya sabréis que me han regalado esta peluca de Gea Hair. Os voy a dejar el link para la peluca aquí abajo para que, yo que sé, vayáis a cotillear, miréis un poquito, que si pelucas aquí, que si pelucas allá. Que por cierto, me acaban de decir por mail que están haciendo un sorteo de una peluca de las suyas, ¿vale? Y están súper bien. Os voy a dejar toda la información en mi Instagram, ¿vale? Y que allí podréis ver, a ver, las bases del sorteo y todo, porque os lo voy a dejar en una foto del sorteo suyo. Y que si os animáis, pues participéis, que les va a encantar. Siempre había querido una peluca rubia, por eso mismo, por el hecho de que me encanta cambiar entre el moreno y el rubio. Y cuando vi esta fue en plan, la quiero. Y me dijeron que soy la primera en plan youtuber o lo que sea que la prueba. Y la verdad es que estoy súper emocionada porque cuando me llegó fue en plan, amor. Porque yo me la esperaba en plan rubia total, pero es que es como de color en plan rose gold, en plan, ¿cómo lo puedo decir? Como un, es como un color melocotón, sí, podríamos decir melocotón. Por cierto, no sé si me veis, pero estoy más madura. ¿Por qué será? Pues porque ayer fue mi cumpleaños. Y bueno, que os dejo con el vídeo. La peluca viene en esta caja de aquí y bueno, se abre así. Uy. Y aquí dentro encontramos la peluca y nos trae dos gorros de estos para la cabeza, para el pelo. La peluca viene aquí con esta redecilla que veis y luego viene sellada con este tipo de envoltorio y vienen los dos gorritos que vienen dentro de aquí. Voy, te trae la etiqueta con sus redes sociales, dónde se ha hecho, diseñado y tal. Y bueno, vamos a ver qué tal. Cuando sacamos el pelo, pues lo tienes en una redecilla de estas como os he enseñado antes. Esta es la peluca. Ya sabéis que a mí me gusta que tengan las raíces oscuras para que así parezcan bastante más naturales, ¿no? Y sí, la verdad es que esta es una pasada. Me han dicho que nadie más la ha probado aparte de mí, que soy la primera que la enseña, que la prueba y tal. Y estoy súper contenta porque la calidad del pelo es impresionante. No sé si podéis ver la línea. Luego de dentro tiene tres clips, dos son los lados, uno aquí abajo y luego tiene pues lo que regula, ¿no?, la cabeza. El pelo es súper consistente, tiene muchísimo, en plan mucho, mucho, mucho pelo. Yo como ya estoy acostumbrada porque ya tengo mucho pelo de por sí, no me molesta. Lo tocas y es súper suave, la calidad del pelo es increíble, no sé, estoy muy, 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 muy contenta. Es fantástica. Me la voy a probar y vemos a ver qué tal queda. Y vamos colocando el pelo hasta que queda la cabeza totalmente plana. Y ahora llega pues la estrella del vídeo. Y a ver, esta es, si os fijáis, cuando la coloco así, la raya es al lado. Así que tengo que ir con cuidado de no ponérmela aquí porque luego los clips me queda uno en la oreja y el otro pues aquí. Así que es ir solo con cuidado y ya está, no tiene mucho misterio. Y bueno, así es como queda la peluca. Es espectacular, o sea, no sé si podéis ver la raíz, lo bien hecha que está. Es increíble. Y creo que el color es absolutamente precioso. Es eso, el hecho de que la raíz sea así me encanta porque parece muchísimo más natural. Es hiper largo.
me encanta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Que como siempre, nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Muah!